Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos transmitiendo desde Morelia, Michoacán, este martes 7 de agosto del año 2012, un día histórico para el deporte mexicano. Ahora, si usted puede ver, poca gente hay en las calles. Cuando estamos nosotros haciendo esto en vivo, son las 2 de la tarde con 2 minutos. Ya para la gente que nos ve en YouTube, pues ya se chutaron todos los festejos, ¿no? Pero ahora, en este momento, la locura total debido a la satisfacción tan grande que acaba de dar la Selección Nacional de Fútbol al vencer por 3-1. Ay, Dios mío, pero aguánteme, que estoy llorando de la emoción. 3-1 a la selección de Japón, goles de el Cepillo Peralta, de Cortés, de los Pumas, metió un gol de los Pumas, y de Marco Fabián. ¿Sí, verdad? Marco Fabián metió el primero, el Cepillo el segundo, y Cortés, de los Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, metió el tercer gol, Goya, cachún, cachún, rara. Muy bien, pues este día le tenemos a usted muchísima información, hay información alegre como esta. Vamos a dar un recorrido por los tweets que han mandado los políticos de Michoacán, porque todos se apuntan para festejar, ¿no? Ahorita le vamos a dar un recorrido también a eso, que va a ser mucho, muy interesante, se lo vamos a estar mostrando, pero sobre todo también la opinión de todas y todos ustedes, ya sea que nos estén viendo en vivo o a través de nuestro canal de YouTube. Su servidor, Juan José Rosales Gallegos, a nombre de todo el equipo de trabajo de Frecuencia Informativa Libre, les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, ya iniciando con la información, arropado por un grupo importante de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, Antonio Plaza Urbina, que se desempeñara como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, hizo público su interés por contender por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. El proceso de renovación de la dirigencia estatal del PAN en el estado ha iniciado de manera formal el día de hoy, y Antonio Plaza Urbina, en un desayuno, hizo público, como le digo, externó su intención de registrarse y contender. Panistas conocidos que podemos ver ahí, algunos que no lo son tanto, que también están apoyando en esa nueva oleada, a este que sería pues uno de los delfines que ahora le toca crecer y enfrentar ya un proceso para lograr la dirigencia estatal. Aunque el calderonismo viene a menos, no solamente en el país, sino también en Michoacán, pues ahí está una de las cartas fuertes, que es Antonio Plaza Urbina. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el día de hoy al momento de presentar su aspiración. Hoy no tengo otra aspiración que ser presidente del Partido Acción Nacional en el periodo 2012-2015. Y no buscaré, mientras ocupe este cargo, ninguna candidatura a ningún cargo de elección popular. Me comprometo a quedarme, si soy electo como presidente del Partido Acción Nacional, hasta el último día del periodo que esté, para el que sea yo electo, y le pediré a quienes colaboren conmigo que tengan esta misma apertura. Con estas banderas iniciamos hoy el camino en busca del voto de los consejeros del PAN, pero más importante aún, iniciamos un proceso que aspira a reconstruir al Partido Acción Nacional como la primera y la mejor opción de los ciudadanos, un instrumento al servicio de los ciudadanos para construir una patria ordenada y generosa. Hoy está Antonio Plaza Urbina, el primero ya que saca la cabeza y dice, acá estamos. Vamos a ver todavía quiénes faltan. Carlos Quintana, yo creo que serán un duelo ahí entre muy jóvenes, el que se estará dando por la dirigencia estatal del PAN en la entidad. Vamos a ver quién más aparece, lo que se refiere. No, Benny, ahorita no gana ni de viene va, pero bueno, hay los panistas que les va a tocar todavía seguirlo cargando. Esto es Frecuencia Informativa Libre.